20 años recibió la banda presidencial como segundo mandatario después del regreso a la democracia. Ha sido senador en 3 periodos, pero decidió no repostularse y desde marzo de este 2014 se convirtió en el ciudadano Eduardo Frei Ruiz Tagle, que nos recibe en su casa. Muchísimas gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de su casa, CNN Íntimo. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre tantas historias. En todo caso, me duró poco esto de los ciudadanos. Porque de repente a lo poco me nombraron embajador. Me río mucho ahora porque a todos los embajadores les digo colega. ¿Cómo le gusta que lo llamen? Presidente, como también es tradición llamar a los expresidentes. En general afuera siempre te dicen presidente. Ahora estuve en China, en Hong Kong, todas partes ahí te dicen. Es casi ya una práctica internacional. ¿Y ahora cómo le gustaría que lo tratáramos? ¿De embajador, de presidente? No, me dice, ahora mis hijas, amigos, dice, hola plenipotenciario. Bueno, lo decíamos, desde marzo dejó el Senado, que era la primera línea de la política, en el fondo, después de muchísimos años, casi 30 años en primera línea. ¿Cómo ha sido dejar ese rol protagónico, convertirse en ex por un rato, pero no estar ya en la trinchera? Yo lo tomé con gran tranquilidad, porque creo que uno cumple etapa y cumple ciclo. Yo llevaba ya casi desde el 90, llevaba 24 años viajando a Valparaíso y viajando al sur, las veces que 8 años senador por la región de los ríos, la región de los lagos, porque así fuimos elegidos, después con los cambios de regiones, y ya es suficiente. Yo creo que hay otras generaciones, ya va a ser los 70 también, entonces hay otras generaciones que tienen que asumir, y yo pienso que en la vida se cumplen etapas. Yo cumplí una etapa y ahora estoy dedicado a otras cosas, y también estoy dedicado más a hacer las cosas que me gustan, a dedicarme más a mi familia. Como te contaba, ya tengo 12 nietos de todas las edades, y eso, no tengo ningún problema, ni complejo, ni estoy deprimido, sino que tengo mucha actividad hoy día con esto del embajador en Asia Pacífico, que es un tremendo mundo. He tenido muchas actividades. ¿No ha tenido este síndrome que le viene a muchas personas de como la abstinencia después de haber... No, el síndrome lo tuve el año 2000. Después de dejar la presidencia. Claro, porque ahí uno está, ya lleva 10 años, 15 o 20 años, y 6 años a 200 kilómetros por hora, y de repente se acabó la cosa. Entonces se chanta todo y hay que rehacer la vida, digamos. Bueno, prontamente entré al Senado nuevo, pero ahí... Por decir, el 11 de marzo entregué el mando y el 12 de marzo en la mañana tú lees el diario y dices, ¿qué hago ahora? Todavía sin oficina, sin... Bueno, pero esta casa me ha servido mucho también, porque esta casa, como en Chile no hay casa de presidente, que es una cosa bien loca, digamos, en todo el mundo pasa eso. Hace pocos días estuvieron los chinos por la historia del vino acá y vinieron, estuvieron comiendo acá. Dices, ¿cómo? Para ellos es impensable, bueno. Pero ¿y cómo estar más en la casa, por ejemplo? Lo que pasa es que aquí tenemos dos casas. A mi lado está la casa nuestra, que yo digo la casa de la Martita, de la casa familiar. Y esta casa la compré yo justo cuando asumí, para tener aquí mi oficina, mis salas de reuniones, hay comedor. Arriba también teníamos todo el sistema de comunicación, en fin. Así que yo aquí ocupaba mucho esta casa en las tardes, los fines de semana. Y ya después del 2000, una época lo ocupé poco, ahora he vuelto a ocuparla mucho. Así que tenemos esa separación. Las dos casas están prácticamente pegadas, pero absolutamente separadas. Uh-huh. ¿Pero cómo ha sido para, por ejemplo, para la señora Marta tenerlo más rato en la casa? No, me dice que no, la Martita no. Al tiro me dice, chao, nada, no vengas ya aquí a meterte a ordenar los closets. No, oye, inmediatamente después del 2000 y ahora está feliz ella, porque ya tengo harta actividad, así que no hay ningún problema de... Pero lógicamente que estoy más en la casa, sobre todo en las tardes. Yo hago aquí muchas reuniones de trabajo, en fin. La presidenta Bachelet lo nombró embajador plenipotenciario para el Asia-Pacífico. ¿En qué consiste este rol? Yo con la presidenta, con el ministro, conversábamos mucho
en medio de las elecciones y posteriormente cuando se inicia el gobierno, en el sentido que el gobierno iba a estar muy abocado a los temas de América Latina, los temas de Perú que hay que resolver, los temas de Bolivia, los temas de las relaciones Atlántico-Pacífico. Y yo le planteé que si ella estimaba conveniente, yo podía ayudarla en el Asia-Pacífico por todo lo que había hecho yo de los años 90, y ella tomó la decisión de nombrarme embajador. Y estamos trabajando muy fuertemente, por ejemplo, para ser bien concreto, la presidenta tiene que ir en noviembre a la PEC, entonces hay que preparar la agenda. Los chinos quieren firmar un gran acuerdo con Chile para los próximos años, en función de que vamos a cumplir 45 años de relaciones con China. Me han invitado, bueno, de Vietnam, de Tailandia, de todos los países del ASEAN, que es la parte, digamos, más alta de... Y mi función básica es cooperar con el gobierno, cooperar con el ministerio, cooperar con los embajadores. Don Eduardo, lo conversábamos al principio antes de empezar esta entrevista y recordábamos que hace justo 20 años usted se puso la banda presidencial, tenía 51 años en esa época, era el segundo gobierno después de la democracia. ¿Cómo ve que ha cambiado Chile en estos 20 años? Primero, hay que entender que Chile, el año 90, cuando retorna la democracia, teníamos sobre 40% de niveles de pobreza. Teníamos un ingreso per cápita de 3.000, 4.000 dólares. Éramos un país atrasado en la infraestructura, un país que no tenía relaciones con el mundo. El presidente Elwin hace la transición, el gran esfuerzo que eso significaba y ha reconocido, y reconocido por todo el mundo. A mí me tocó asumir en un momento que ya había que lanzar otras cosas, modernizar el país, luchar contra la pobreza, la revolución de la infraestructura, mil cosas. Y nació el Jaguar de América Latina, ¿se acuerda en esa época? Así es. Y resulta que hoy día, después de 25 años, somos el primer país de Latinoamérica en muchos temas, entre ellos el ingreso per cápita. ¿Y por qué la gente está contenta? Porque ahora viene el tema de la desigualdad. Porque vivimos, en general, en América Latina, que es un continente de mucha desigualdad, hoy día vivimos un nuevo ciclo. Y el nuevo ciclo es, y lo dijo muy bien la presidenta cuando fue a la Junta de la DC hace pocos días, hemos cumplido una etapa, He hecho muchas cosas en Chile. Chile es otro, Chile cambió. Y ahora hay que abocarse a cuál es el tema principal. Nivelar la cancha, la igualdad de oportunidades y cambiar cosas que venimos arrastrando desde hace muchos años. Por ejemplo, una constitución. Yo el año 97 mandé proyecto de reforma constitucional. El 2009 hice con un grupo todo un proyecto de reforma constitucional que todos están trabajando ahora con la presidenta también. Porque no puede ser que tengamos una constitución de la dictadura todavía. ¿Marco hace en el voto, no? Jamás. ¿Pero quiere una nueva constitución o quiere una reforma constitucional? Yo quiero una nueva constitución, la constitución del Chile del Bicentenario, el Chile de hoy, no el Chile de hace 30 años o de 40 años en una época de la dictadura, ya no sirve para nada. ¿Por qué me dice hace jamás? Porque yo encuentro que la experiencia de la Asamblea Constituyente en América Latina han sido muy malas. No han ayudado, a mí me tocó estar en varias oportunidades, en Bolivia, en otros países, mirando, participando, escuchando cómo ha sido el desarrollo de esa asamblea constituyente, y a mi juicio no han aportado más democracia, más participación, sino que han aportado una verdadera, llamémoslo así, ingobernabilidad. ¿Y cómo debería hacerse esta nueva constitución? Eso lo tendrá que definir la presidenta, porque ella es la que ha convocado. Yo cuando fui candidato en el 2009 teníamos una propuesta completa. Yo presenté el año 2008 un proyecto de reforma constitucional completo en la Cámara de Diputados y muchos de los que participaron ahí están trabajando en el equipo ahora y por lo tanto ahí se contienen, yo creo, los fundamentos. Ahora, el procedimiento, la forma y el momento de hacerlo es una decisión que tiene que tomar la presidenta. Yo voy a apoyar. Ahora, no solamente el tema de la desigualdad, el tema de la constitución. Hay temas que desgraciadamente Chile ha arrastrado y no ha resuelto. Y hoy día, como usted dice, la sociedad está empoderada, básicamente producto, usted la veo con ese equipito ahí en la mano, eso hace 20 años no existía. Cuando llega la moneda recién, estábamos iniciando la era de la computación. Ahora, claro, reforma constitucional, dice usted. Sí. Pero este es un gobierno reformista en general. Este gobierno de la nueva mayoría es reformista, quiere reforma tributaria que se está ya analizando y votando. Está también la reforma educacional. ¿Comparte usted todas las reformas de este gobierno? Mire, le hago un símil
El año 64 asumió Frei. El 4 de noviembre lo estábamos conversando. Y en marzo sacó 83 diputados. ¿Sabe por qué lo sacó? Porque Frei asumió el 4 de noviembre y mandó todos los proyectos a Congreso, porque tenía todos los proyectos preparados, incluso tenían los decretos y los reglamentos para esos proyectos. Reforma agraria, chilenización del cobre, programa educacional, programa de construcción de viviendas, creación del Ministerio de la Vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el programa de gobierno dice, en educación promulgó su padre la reforma educacional cuyo objetivo fundamental era crear la posibilidad de que todos pudieran acceder a la educación y permanecer en ella independientemente del nivel socioeconómico que tuvieran. ¿Se parece mucho al ideario o al ideal de esta reforma tributaria? O sea, esta reforma educacional. Claro, lo que pasa es que en esa época, seamos claros, no solamente el gobierno de Frei, cuando yo asumí y hice la jornada escolar completa, había 30-40% de jóvenes que no iban a la educación media. En los tiempos de Frei, la gran mayoría ni siquiera tenía educación media. Había 6 años de básica y Frei instaura 8 años de básica. ¿Y comparte porque, entonces lo que está haciendo la gente, el gobierno ahora? Porque la gente no llegaba a la enseñanza media ni llegaba a la universidad. Hasta no solamente los años 60, acordemos los años 90 cuando asumimos. ¿Cuánto? No habían 1,500,000, habían 200-300,000 estudiantes de educación superior. O sea, los cambios han sido... En cifras le puedo decir que cuando yo hago la jornada escolar completa, el presupuesto de educación era 1.500 millones de dólares y lo duplicamos en los 6 años. Hoy día está sobre 16.000 millones de dólares. O sea, las situaciones son otras, las realidades son otras. Ahora, yo comparto la idea de que en un periodo de 4 años esta reforma hay que plantearla desde el inicio. Usted no puede esperar 3-4 años si no va la va a lograr. Imagínense, yo hice la reforma judicial. ¿Cuánto tardamos? Prácticamente 4 años. Yo alcancé a inaugurar Atacama y Temuco, como ciudades piloto, digamos. ¿Y les gusta esta reforma educacional? Yo creo que es necesaria, yo creo que es fundamental. Ahora, no vamos a mostrar en los detalles de cada cosa, y eso tiene que reflejarse en los proyectos. En fin, lo que quiero decir es que Chile hoy día está en condiciones de avanzar en la igualdad, en nivelar la cancha, como decimos, en darle oportunidad a todos los chilenos, especialmente a aquellos que no la han tenido históricamente. Y Chile hoy día lo puede hacer, lo puede financiar, lo puede ejecutar, gracias a lo que hemos construido en estos 20 años. Si este programa se hubiera lanzado en el año 90, habrían dicho que estábamos locos. Porque esas son las realidades. Cada gobierno tiene su ciclo, cada gobierno tiene sus prioridades, sabemos lo que fue el gobierno Erwin, después mi gobierno. Hoy día estamos en otro ciclo, producto de lo que Chile ha hecho en 20 años. Y eso, reitero, la presidenta fue categórica en eso. Todo lo que se está haciendo hoy día es posible hacerlo en base a lo que Chile es hoy día, producto de estos 25 años que hemos construido. Don Eduardo, tenemos que hacer una pausa aquí en CNN Íntimo. Vamos a seguir conversando con el ciudadano, embajador, expresidente, ex senador de la República, Eduardo Frei. No se vayan, ya regresamos. Esto es CNN Íntimo, estamos con el expresidente Eduardo Frei aquí en su casa, hablando de su gobierno y también de lo que viene en adelante. Estábamos hablando de la reforma educacional y yo, para cerrar el tema, quisiera preguntarle, su partido ha sido tal vez el más crítico de esta reforma educacional, ¿por qué? Mire, la presidenta conquistó una gran mayoría en base a 3 o 4 ideas fuerza, que se tienen que plasmar y se están plasmando en un programa de gobierno que ha apoyado la nueva mayoría. Eso significa, como pasó en la caso tributaria, que ya está muy avanzada, no sé, esto de aquí a lo más probable que a septiembre esté despachado el proyecto, viene el debate parlamentario. Y el Parlamento está para eso,
para perfeccionar los proyectos y hacer los grandes debates. Para eso es, es que tenemos un régimen, digamos, de bicameral, etcétera, y todo lo que eso significa. Entonces, yo creo que lo que ha pasado en este último tiempo, que yo veo que hay muchas declaraciones de todos los sectores, innecesarias, otros que quieren pasar la aplanadora, otros que dicen en 20 años no se hizo nada. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de calma, un poquito de reposo. Aquí, por parte de muchos, lo dije el otro día al presentar un libro de Camilo Escalona, creen que hay que partir de cero, que hay que refundar el país, y ya sabemos las experiencias en América Latina, que quieren refundar y terminan más pobres, más endeudados y sin gobierno, sin estabilidad ni política ni económica, y lo estamos viendo hoy día muchos países de América Latina. Entonces, ¿Chile corre ese riesgo, don Eduardo? Yo creo que no lo corre, precisamente por lo que hemos construido en estos 20 años. ¿A usted le gusta la política de los consensos o las mayorías, o ejercer las mayorías? Porque por primera vez se tiene la mayoría en ambas cámaras y que está, bueno, la presidenta Bachelet en su gobierno inicial lo tuvo, pero lo perdió rápido. Esto no puede ser decir, me voy por aquí o me voy por allá. Porque esta dicotomía del planteamiento, hay momentos que hay que aplicar la mayoría y hay que votar, y hay momentos que hay que hacer el consenso. Porque en las grandes reformas, si queremos que esas reformas permanezcan en el tiempo, hay que buscar los mayores acuerdos. Esta reforma es una reforma mucho más profunda, ¿no es cierto?, que recauda el 3% del PIB, producto que teníamos el famoso FUD, que ya había llegado ya a 200.000 millones y era inaceptable que no pagara impuestos, y por lo tanto eso sirve para terminar con la desigualdad o avanzar en la desigualdad. Además, piense que la reforma tributaria va a estar en régimen el año 2017-2018. Entonces necesita grandes acuerdos y grandes consensos, no que llegue el próximo gobierno y dice, no, la quiero reformar de nuevo. Gran continuidad. Y en ese sentido, el tema educacional, ¿ha tenido el rol que debiera, señor, dentro de esta nueva mayoría? ¿Siente usted que su partido está en el lugar que le corresponde? La nueva mayoría es un gran acuerdo y un amplio acuerdo. Igual que la concertación, es un acuerdo en que hay que respetar la diversidad. Hoy día, esta es una coalición de centro-izquierda. Y nosotros básicamente representamos los sectores que están más al centro. ¿Es un pacto electoral o es un pacto político? Un pacto de gobierno. O sea, ¿tiene fecha de vencimiento? No. El año 90, ¿qué nos decían? Después del plebiscito. No, se juntaron para derrocar a Pinochet, mañana van a pelear. Y gobernamos 20 años. Y ahora de nuevo estamos gobernando. En una avanzada de lo que fue la concertación. Entonces, hay que tener cuidado. Como digo, primero que estas grandes reformas requieren acuerdos. No es para pasar a aplanadora. Yo cuando era presidente tenía en mi partido, dentro de la concertación, tenía más de 36, 38 diputados en un momento y 14 senadores. Nunca pasé ninguna aplanadora, todo lo contrario. Porque para darle estabilidad y para hacer las grandes transformaciones usted necesita amplias mayorías. En los momentos que hay que votar, se tiene que votar. En los momentos que hay que buscar acuerdos, hay que buscar los acuerdos. Y así como se hizo un gran acuerdo en el caso tributario, yo soy partidario de hacer un gran acuerdo en el caso de la reforma educacional, como en los equipos que están trabajando para discutir las bases de la nueva constitución. Hay gente representativa de todos los sectores. La democracia cristiana tiene que cumplir con su rol, tiene que hacer ver su opinión en los lugares que corresponda, en los tiempos que corresponda, no llevarnos peleando. Y segundo, que se respete también las posiciones de todos los partidos. Todas las posiciones son, hay que escucharlas. Y no hay que descalificar. Aquí es hoy la democracia cristiana el partido que su papá fundó, lo hablábamos recién, era un partido de los 60, un partido reformista, un partido que planteó la reforma agraria y que para esos años era una revolución, la reforma educacional. Para muchos hoy día la democracia cristiana se ha dedicado a administrar, a cuidar, a preservar. ¿Cuál es la identidad que tiene la democracia cristiana hoy? Mire, hace pocos días tuvimos un gran encuentro del partido y me preguntaron mucho la identidad. Yo dije, es la misma de siempre. La identidad no ha cambiado. Es la misma de los años 60. Con todas las realidades distintas que tenemos, que los tiempos pasan, si vamos a cumplir 50 años Frei, el mundo que vivió Frei era un país que tenía 8 millones de habitantes, ¿no es cierto?, que no tenía nada de las cosas que tenemos hoy día, que no vivimos la modernidad, la globalización. Cambió el mundo. Bueno. Pero en todo nuestro gobierno, en el gobierno de Erwin, en mi gobierno, la revolución que hicimos en la infraestructura, la revolución que hicimos en las relaciones internacionales,
derrotar la pobreza. Pero en este gobierno pareciera que la Democracia Cristiana va poniendo los frenos. En ningún momento ha puesto los frenos, todo lo contrario. Incluso más, le puedo decir que cuando discutieron la reforma tributaria en la Cámara, ¿qué dijeron? La pasaron muy rápido y no la analizaron más. Y ahí le echaban la culpa a Lorenzini porque había apurado mucho y no había tomado los tiempos. Y había que tomarse los tiempos como se hizo en el Senado, como siempre históricamente se ha hecho en el Senado. Pero jamás la Democracia Cristiana ha sido un partido que está contra los cambios y contra las transformaciones. Y por eso estamos apoyando este programa. Ahora, que tenemos diferencia en algunos temas, es lógico. Su papá cumpliría en estos días, el próximo 4 de septiembre, 50 años de ser electo presidente de la República. 50 años. ¿Estaría contento él con los cambios que se están haciendo ahora? Evidentemente que estaría, porque gran parte de los cambios que él propuso, ¿cuáles son los cambios que propuso Frei? La chilenización del cobre, que es lo que hay hoy día, después de 50 años. El cambio educacional para llevar la escuela especialmente al mundo rural. La industrialización del país. La promoción popular. Hoy día que hablan de la sociedad empoderada. Pero si Frei hace 50 años que lo hizo. Él hizo una organización popular en Chile. Los sindicatos que no existían. La junta de vecinos. Los clubes deportivos. Todo lo que es la promoción popular es la sociedad moderna hoy día que se interpreta. ¿Cuál fue el mayor acierto de su padre? Tal vez lo más grande es la promoción popular. Dentro de todas las cosas que hizo, y la reforma agraria, donde lógicamente, porque es un cambio histórico para Chile. Chile era un país que tenía que importar alimentos, hoy día somos grandes exportadores en el mundo de alimentos. Vengo llegando de China, ¿no es cierto?, y ahí se comen las cerezas, los arándanos, las paltas de Chile. ¿Se habría hecho posible eso sin una reforma agraria? Yo creo que no. ¿Y su mayor error? Yo creo que él siempre pensó que él tenía que tener una mayoría política mayor. A pesar de que tenía muchos votos porque ganó la elección de marzo, porque presentó todos sus proyectos y recorrió el país diciendo el Congreso me está parando todos los proyectos. Uh-huh. Esa fue la realidad. Y él siempre buscó acuerdos, pero en esa época vivíamos en otra época, la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y por lo tanto este movimiento que surge en el centro político era contra el capitalismo y contra la izquierda. Uh-huh. Y el gobierno Frei fue muy combatido por la izquierda, ¿no es cierto? Especialmente por los que dijeron la sal y el agua, toda esa historia. Y por la derecha, que fue quien le negó no solamente el apoyo a los proyectos, sino que le negó también el viaje a Estados Unidos, cosas ya ridículas en el mundo de hoy, digamos. ¿Qué aprendió de su papá? Mucho, todo. O sea, en mi casa, en mi hogar, ahí me formé, ahí con él aprendí lo que es entregarse al servicio público. Yo fui empresario muchos años, dedicarse a una actividad fundamental. Aprendí que hay que ser consecuente, que hay que vivir de acuerdo a lo que uno piensa, que la corrupción fuera, que los negocios fuera la actividad política. Aprendí a luchar por convicciones, por ideales. Aprendí a ser una persona, a vivir en familia. Todo. Yo viví con mi padre prácticamente 40 años. Yo creo que Frei siempre buscar acuerdo y tener más mayoría. Pero en esa época no fue posible. No fue posible porque no hubo la posibilidad de construirlo. ¿Podría haber habido una mejor relación con Allende? Hubo una muy buena relación con Allende durante muchos años en el Senado. Pero después, al final. Claro, porque la oposición a Frei del mundo del Partido Socialista fue brutal. Se le acusó de haber pedido también el golpe. Jamás. Mire, esta pregunta es muy importante. Y nunca me voy a cansar de repetirlo. El golpe fue el año 72 y estamos en el año 2014. Hasta el momento nunca han podido presentar ninguna prueba concreta de la participación de Frei. ¿Hay alguna foto de mi papá? ¿Hay alguna reunión de Frei? ¿Qué? Durante años han hablado de eso. ¿Y por qué? Porque han tratado de eludir las responsabilidades que tienen cada uno. La gracia es que cuando Frei encabeza la oposición, habla contra el plebiscito, es la primera oportunidad que dice la unidad del pueblo y comienza la convergencia con la izquierda para construir la concertación y derrotar la dictadura en votación. Fue el aprendizaje de lo que no hicimos en los años 60, que nos subimos la capacidad para entendernos, y por eso todas estas palabras que se usan ahora de la aplanadora, la retroexcavadora o de la arrogancia no sirven, no son buenas para el momento que estamos viviendo. Y por eso hay que aprender
de esa historia. Reitero, le podrán, digamos, escarbar la vía como se le han hecho en todas partes. Nunca le pudieron probar ninguna participación en ninguna actividad que tuviera con el Gol. Y él encabezó y por eso lo mataron. Eso le iba a decir, a su papá lo mataron. Hay, bueno, cada vez más pruebas y evidencias. Ahora acaba de salir un último testigo, que es Andrés Antonio Valenzuela Morales, alias El Papudo, que fue miembro de la Fuerza Aérea, y que él aportó algunos antecedentes que indican que las vendas que le pusieron a su papá después de esta operación de hernia al hiato estaban contaminadas. ¿Cuán clave es la declaración de esta persona para cerrar ya el caso? Y porque este año debiera ya haber sentencia, ¿no? Esperamos. Ya han sido muchos años. El ministro Madrid lleva más de 10 años en el caso. Lo que ha hecho Madrid es acumular todos los casos que tienen que ver con productos químicos, botulímicos, gases. Y ha ido aclarando prácticamente todo. El caso de Berrío, el más notable, donde está toda la historia de esta fabricación de los laboratorios clandestinos, de las clínicas clandestinas donde se mataba gente, y los que están encausados por Madrid desde el año 2010, sus médicos que intervinieron en la clínica Santa María, que a su vez intervinieron en la clínica London eliminando personas, personal auxiliar, etcétera. Ahora, lo que dice Papú es una realidad que el ministro Madrid viene investigando hace mucho tiempo, saber exactamente quiénes fueron, cómo lo echaron, etcétera. Pero que eso está demostrado. ¿Y este año debiera haber sentencia? Ojalá, yo por lo menos de lo que he conversado con los ministros, esperan que este año termine, o sea, termine el proceso de Madrid, porque él es ministro en visita y tiene que terminar cerrando el sumario y asignando responsabilidad. Y luego vienen las apelaciones en la Corte y después en la Suprema, digamos, los que vayan a la Suprema. ¿Hay militares que tengan información que no le hayan entregado? Pero evidentemente. Y eso está demostrado en el caso de Río. Porque al final un ex general contó todo. ¿Dónde se había tomado la decisión? ¿Qué eran los generales que estaban en la decisión? ¿Quién lo había sacado a Uruguay? ¿Cómo lo habían sacado? ¿Por qué lo habían sacado? ¿Cuándo usted tuvo la convicción de que su padre lo había matado? Yo tuve la convicción por ahí por el año 2003-2004, cuando ya tuvimos toda la información que se fue reuniendo en los distintos procesos. Uh-huh. Y quiero decirle que el que mató a Berrío en Uruguay era jefe de la Guardia Personal del dictador. Sí, con eso digo todo. Es un ex oficial, y así como eso hay muchos que están vivos y que saben por qué mataron a Berrío, por qué eliminaron a Berrío, por qué eliminaron a tantos otros más con gases, con botulímicos, con productos que llegaban vía valija diplomática a La Moneda y de ahí se iban al Instituto Bacteriológico. Eso está todo en el proceso de Madrid. Hay muchos militares que están en el penal de Punta Peuco. Usted firmó el decreto, la ley que finalmente creó este penal para militares que están cumpliendo condenas por derechos humanos. El año pasado el expresidente Piñera cerró Cordillera. ¿Usted apoyaría que se cerrara Punta Peuco? No. ¿Por qué? Porque la decisión que tomé es la que correspondía y es la que se mantiene. Estoy de acuerdo en cerrar Cordillera porque eso era un lujito. Yo nunca hice un lujito a ella. Yo hice una cárcel. ¿Y Punta Peuco es una cárcel? Es una cárcel que está controlada por Gendarmería. Si no se cumplen algunas normas, tiene que cumplirse. Pero es fácil hablar ahora. Pero en esa época, ¿por qué hicimos Punta Peuco? Porque había que meter preso a los militares que iban siendo condenados. ¿Y quién era el principal? El jefe de la DINA. En ningún país latinoamericano y en muy pocos países del mundo, el jefe de la policía secreta y gran instigador de los asesinatos, de la violación a derechos humanos, es el jefe de la policía. ¿Cuántos de esos están presos en el mundo? Pero hoy la sociedad cambió y resulta el mundo cambió. Que no es lo que usted firmó cuando creó Punta Peuco, por eso le pregunto. Ahora, en el Chile de hoy, ¿podría cerrarse Punta Peuco? Yo creo que no, por eso le estaba explicando. ¿Por qué hicimos Punta Peuco? Cuando se dicta la orden de la Corte Suprema, que tenía que ir a la cárcel Contreras, ¿dónde estaba? Primero estuvo en el fondo, después estuvo en un regimiento, después se fue al Hospital Naval. Finalmente, la decisión del gobierno fue clara. La decisión de los tribunales hay que cumplirla. ¿Y quién era el comandante jefe? El dictador. Se tiene que cumplir. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Cuántas personas han pasado por Punta Peuco? Más de 300. ¿Cuántos hay hoy día? ¿O cuántos van a haber mañana? Por ejemplo, los que asesinaron a Frei.
En ninguna parte de América Latina se ha dado, en ninguna parte, y yo lo desafío, lo he dicho en todos los foros internacionales, en ninguna parte de América Latina, las personas que fueron responsables de las violaciones ni siquiera han sido detenidas ni procesadas. Y aquí están, y el jefe máximo está. ¿Y quién va a asegurar y quién va a dar la seguridad en las cárceles que no los van a matar? Hoy día, y hace cuántos años, hace ya desde el año 97, 98 cuando entró preso, 17 años. Uh-huh. En ese momento había que dar seguridad de que no lo iban a, seguramente a que se cosa exponer en la cárcel. ¿Hay alguna persona o alguna autoridad que esté disponible para cerrar Punta Peuco y llevarse a esos 200, 300 los que puedan llegar a la penitenciaría con la seguridad de que no van a ser exterminados o que no los van a asesinar? ¿Quién lo puede hacer? Por lo tanto, yo creo que fue la decisión correcta y sigue siendo la decisión correcta. Después de 20 años, muchas veces se desclasifican documentos secretos. Vamos a ver en el próximo bloque si el expresidente Frei nos desclasifica algo de lo que fue su gobierno, las cosas positivas, las anécdotas, las decisiones difíciles. Hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo. Estábamos hablando con el expresidente Frei, que después de 20 años se desclasifican varias cosas. Vamos a ver si se puede desclasificar alguna. Don Eduardo, ¿qué fue lo más difícil que le tocó como presidente de la República? Bueno, lo más difícil fue la crisis asiática, porque veníamos con un crecimiento altísimo y nos llegó esa crisis el año 98 y simultáneamente nos llegó la sequía. Hubo dos sequías grandes en el siglo pasado, una le tocó a Frei, mi padre, y otra me tocó a mí en el año 98. Entonces, la crisis, la sequía, etcétera, los precios de energía se dispararon. Creo que fue uno de los temas más complejos, digamos, y que duró varios años más. A pesar de que muchas veces se ha criticado lo que hicimos, yo tengo la convicción, y hay estudios internacionales que demuestran, se hizo varios años después un estudio que pusieron a 8 países, países de América Latina, países de Europa, países de Asia, cómo hayan enfrentado esa crisis. Y Chile siempre salió muy bien parado. Y de hecho, el año 2000, el primer año del gobierno del presidente Lagos, Chile creció prácticamente al 5%. Y lo más importante es que no endeudó al país. Yo podía haber endeudado 10, 20 mil millones de dólares para salvar el pellejo y decir salí bien, y no lo hice. Pude no haberse hecho cosas de distinta envergadura, pero básicamente las grandes cosas las hicimos y no endeudamos al país, que eso fue lo más importante. Eso tal vez es lo que yo más recuerdo, porque fue evidentemente un momento ingrato y largo. ¿La detención de Pinochet? La otra fue, claro, la otra más tensa que fue acá fue el tema de Contreras que estábamos hablando, porque había muchos sectores que pensaban que Contreras no iba a ser detenido, lo ha dicho Camilo en varias oportunidades, que nunca pensó que se iba a producir, pero tuvimos una actitud clara, rotunda y firme, se construyó en Punta Peuco y ahí está hasta que la justicia lo determine. Y el otro fue el último, al final, fue el caso de la detención en Londres. Es bien divertido cómo sucedió eso. Estábamos en una cumbre en Oporto y todos los jefes de Estado nos llevaron a una especie como de círculo de los Oporto allá en Portugal, nos pusieron unas túnicas, unos sombreros, en fin, y paralelamente se hizo una comida con los ministros de Relaciones y otras personas, y estaba Mariano Fernández, que era vicecanciller, y terminó la comida, llegamos al hotel como a las 12 de la noche, estaban todos los presidentes. ¿Para qué voy a contar? Algún día tendré que desclasificar los que probaron mucho Oporto, y al día siguiente tuvieron que pasar un poquito de susto. Bueno, y llegamos al hotel y estaba Mariano Fernández, que era el vicecanciller, y me dice,
se acerca a mi señora y le dice, tengo que hablar con el presidente. Entonces mi señora le dice, no hay ningún tema que no voy a esperar hasta mañana, porque ya es muy tarde. Entonces Mariano le dice, desgraciadamente este tema no puede esperar hasta mañana. Y ahí me contó, y pasamos toda la noche discutiendo, conversando, analizando, y a su vez conectado con Santiago, con el canciller, con José Miguel de Sousa, con el ministro del Interior, y a las 6, 7 de la mañana teníamos redactada una declaración, y ahí se fijó la postura de Chile, que no cambió nunca. Y me alegro que haya sido así. Desgraciadamente, después cuando llegó a Chile, los tribunales hicieron un acto de recepción que fue absolutamente impropio. Se le dijo que no lo hicieran, ya estábamos prácticamente en medio de la transmisión del mando, y al final los tribunales lo declararon insano, por eso no le siguieron los juicios. Hasta hace pocos días sería el RICS ahí saltando. Que eso le quedó como tema pendiente, bueno, no dependía del Ejecutivo sino del Poder Judicial, pero que se haya juzgado Pinochet en Chile. Yo creo que el juicio se había terminado, él estaba en perfectas condiciones para ser juzgado, desgraciadamente la decisión fue esa, lo declararon insano. ¿Cuál fue su mayor alegría como presidente? A ver, tengo muchas. El día que promulgamos la reforma judicial, estaba toda la Corte Suprema, hicimos una gran ceremonia en La Moneda, y al comenzar mi discurso, previo a la firma del decreto final, dije, con respeto a todos los jueces y abogados de Chile, la reforma más importante a la justicia chilena en 100 años la ha hecho un ingeniero y una mujer, Soledad Alvear, ministra de Justicia. Una gran risotada de todos, pero esa fue la verdad. Y lo otro, que yo soy ingeniero civil y soy ingeniero hidráulico. Hicimos una gran transformación de la infraestructura de Chile. Si Chile tiene la infraestructura hoy día que está, es producto de las concesiones, producto de las inversiones que hicimos y de las decisiones que tomamos en puertos, en aeropuertos, en hospitales, en cárceles, en el tema del agua, etcétera, que somos hoy día, en el tema del agua que tanto se critica, estamos entre los 5 países mejores del mundo en manejo de aguas. No hay ni un país latinoamericano, muy poco de Europa ni Estados Unidos. Chile está entre los 5 primeros del mundo en manejo de agua, servicio de agua y tratamiento de agua servida, que es un tema muy fundamental. Y eso se hizo básicamente a través de todo el sistema de concesiones. Y lo otro que me produce profunda satisfacción, llegar a China ahora, después de que se han pasado 20 años que ingresamos con tratados de libre comercio, que Chile sea reconocido, que el primer socio de nuestro país sean los asiáticos y China, y que además me reciban, me benefician, me regalan vino, hacen un vino a nombre mío, porque hicimos un cambio sustancial. Chile firmó 56 tratados, Chile se abrió al mundo, Chile entró a la globalización. Hoy día hay millones de puestos de trabajo de chilenos que dependen de eso. Imagínense que el año pasado fui a China y me entrevisté con Jiang Zemin, que un hombre que yo pensé que ya estaba jubilado, pero ahí apareció cuando nombran al nuevo presidente de China y estaba sentado, porque es un gran dirigente, y me mostró el lugar donde celebra el año nuevo lunar, y me dice, aquí comemos la cereza chilena. El 70%, 80% de las cerezas que ingresan al año lunar chino son de Chile. Y eso se logró gracias a lo que hicimos en esos años. ¿Y ese vino, don Eduardo? Este vino tiene una historia anterior, porque todos creen que lo hicieron porque me nombraron embajador. No es así. Esta es una historia de una empresa chilena, que es china, que se llama Perfect China, que desarrolló un proyecto con Sudáfrica para promocionar los vinos, y después le ofrecieron el mismo proyecto a la Viña Indurraga en Chile y se asociaron con ellos. Y esto fue hace 2 años más o menos. Se produjo el vino, aquí se lo voy a mostrar, se lanzó en China, ahora en los 20 días que tuvimos lo lanzamos en las principales ciudades chinas. Es una edición limitada. Es una muy buen vino, ya lo hemos tomado, algún día nos invitaré a que se... Este vino está hecho en Chile por Viña Indurraga, es una mezcla de Cabernet Sauvignon, Shiraz y Carmener, y el enólogo que lo hizo este año fue clasificado entre los 3 mejores enólogos del mundo. Y se llama Frey. Se llama Frey, y usted ve que tiene la bandera chilena. ¿Y dónde se va a vender ese vino? Básicamente China. Ya de estas botellas, 11.000 están vendiéndose en el mercado chino. Y es como de un litro y medio. Litro y medio, sí.
aquí está el litro y medio, es un vino numerado, aquí está toda la explicación en chino. Esta medalla, que es la medalla oficial del presidente, que es la que está ahí, sí, la que hace en la Casa de Moneda. Y bueno, imagínese tener un vino, todos me decían en China, y ahora cuando se presentó acá, dice que se siente tener un vino a su nombre. Anoche le decía a Mariano Fernández, que es uno de los grandes expertos mundiales del vino, le sommelier, claro. Gran sommelier, le decía yo, algún día va a tener un vino. Y va acompañado de una carta donde se explica quién soy yo, digamos, la historia y todas las relaciones con China y la historia de la viña chilena que hace el producto. ¿Y a usted le gusta el vino? Sí, me encanta. Yo aprendí con mi papá. Mi papá era de los que compraba botellas y las guardaba, porque en esa época los vinos se guardaban un tiempo para que se mejoraran, y tenía, bueno, de distintos vinos, y él siempre decía, una copita al almuerzo, una copita. Y desde chico nos enseñó que al almuerzo y a comer hay que tomarse una copita de vino tinto, y que hace muy bien para la salud. Uh-huh. Así dicen, bueno, hay que sufrir, ¿no? Oye, ¿y usted? El problema de los chinos es que hacían campay, ¿no? Es que les gusta hacer campay al seco, y el presidente de la compañía llenaba su copa, campay. Ya como la tercera está complicado. Don Eduardo, siempre se dice que usted viene ingeniero para sus cosas, y se hacen muchas bromas de que usted es una persona muy seria. Muchos dicen que es fome. ¿Es fome usted o no? A ver, depende de qué. ¿Fome para qué? Lo que pasa es que tengo... O una injusticia que se comete. No digamos que soy un derroche de alegría y ando riéndome por las calles. Pero primero, soy ingeniero. Tengo una formación de ingeniero, soy muy planificado, soy muy ordenado. Mi señora se queja porque dice que ordeno todo al fin de la casa. Ya a esta época me ha despeinado tantas veces y mis hijas. Yo siento que hay momentos para cada cosa, porque imagínense si no presidente iba a andar andando en chacota. Si las cosas tienen su estética también. ¿Eh? Pero no es una persona grave. No, por ningún motivo. Y como digo, ya con aquí en mi casa con tantas mujeres me han desordenado mil veces, los nietos ahora sí que ya. ¿Cómo ha sido vivir en este mundo rodeado de mujeres? A ver, no ha sido fácil, ¿ah? ¿Eh? No es fácil. Ahora que se fue mi señora lo puedo decir. Pero, mira, al final, lo más importante, vamos a cumplir estos próximos días 47 años casados. Y ha sido una vida muy plena, muy fructífera. Muy de aclarada, como toda nuestra familia. Así que estas pequeñas cosas que... Porque mi hija ya a esta altura no dejan que a uno haga lo que piensa ni lo que quiere. Pero ha sido una vida muy plena y de mucha vivencia familiar. Veraneamos normalmente juntos, salimos al extranjero. Este año, después de muchos años, convidé a mis hijas y a mi nieto a Disney. Tuvimos una semana, fue un espectáculo, era todos los nietos ahí. No era fácil, porque ellas partían a las 8 de la mañana, recorrían todo, se metían en todas las cosas. Bueno, ya a la edad uno no está para tantos trotes, pero bueno, hicimos el ejercicio y fue realmente muy muy notable convivir con mi nieto. En fin, y como papá de cuatro mujeres, muy protector, ¿sí? Demasiado protector, sobre todo las mujeres, pues siempre. La Martita siempre dice, en la próxima vida quiero tener un papá como tú, me dice. Se ríe mucho. Es regalonador. Sí, la protejo mucho. Siempre me dicen, pero bueno, así es la vida, güey, que si uno lo puede hacer y las puede acompañar en sus penas, en sus alegrías, en fin. Hemos compartido todo, hemos compartido mucho en familia. Uh-huh. Y las cosas de mujeres, porque es un mundo distinto el de las mujeres que el de los hombres. Desde encargos que a lo mejor sí. Les tienen en los viajes, ¿cómo es eso? Bueno, de repente me encargan las cosas más extrañas. Cuando salgo, bueno, normalmente salgo a Martita, pero a veces voy solo y siempre me la arreglo, me la ingenio para cumplir con los encargos. Pero hay que saber... Lo que siempre les digo yo a mis hijas desde muy chicas, yo usaba la palabra tolerancia. Ellas se molestaban mucho porque a veces estaban con ellas cuatro, con amigas, con amigos, qué sé yo. Entonces yo siempre decía tolerancia, tolerancia es la palabra. Sobre todo cuando llegaban los jóvenes, en esa época estaban de pololo y qué sé yo, y se acostaban en los sillones. Entonces, este no es el dormitorio, siéntate, en fin, hermano.
Y la tolerancia ha sido una norma de vida con ella y es muy importante. Y cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, bueno, uno, yo me vengo acá a mi casa con mi hijo y se queda ahí conversando, viendo sus cosas y cada uno cumple su rol, cada uno hace sus cosas, pero bien. Y el secreto para estos 47 años de matrimonio, yo una vez escuché a su señora que decía en una entrevista que siempre ella se había preocupado de mantener la relación de pareja porque las niñitas se van y el marido se queda. Así estamos hoy día. En esta tremenda casa estamos dos nomás. A pesar de que los nietos llegan, están en el colegio aquí cerca, vienen las tardes, se alojan los fines de semana, pero ya hace ya prácticamente unos 6 o 7 años que estamos solos. ¿Y cómo ha sido? Hace poco la Martita se enfermó, tuvo una neumonitis. Y yo le digo, me echaste de la pieza. Me dijo, tenías que irte, y el doctor dijo que se cambiara para no pegarme la neumonitis. Y bueno, creo que nunca me había ido a la pieza. Pero realmente ha sido una vía, la vía en pareja nuestra y el matrimonio ha sido, de repente uno, y la Martita siempre que le invita a estos programas, dice, hay tanta gente que tiene dificultades, que tienen problemas, mis hijas también han tenido problemas en su matrimonio. Entonces, mostrar una cara como que aquí no ha pasado nada, no es así. Pero sí hemos llevado una vida, hemos construido, nos casamos muy jóvenes, nos fuimos a vivir a Europa, estuvimos 2 años solos allá, después nos vivimos en varias regiones de Chile, y esta casa tiene 40 años que estamos en ella. A pesar de todo, respetando nuestro espacio, respetando nuestras opiniones, y que cada uno haga lo que quiera. Por eso, por ejemplo, la Martita, el año 80, cuando ya habían nacido nuestras 4 hijas, se dedicó a estudiar, se fue a Carlos Casanueva, estudió orientación familiar y juvenil, estuvo trabajando prácticamente hasta el 90, y después, bueno, toda su estudio y sus cosas las volcó en las fundaciones que hizo y en las que le tocaba presidir. Así que mucho respeto en lo que cada uno hace y somos amigos, si esa es la verdad. Ya son 47 años de matrimonio, pero ya vamos a cumplir 50 años juntos. Va a cobrar el bono. Voy a cobrar el bono. Y como tú dices, a esta altura ya nos tenemos que soportar, porque nos queda otra, no vamos a cambiar de folio ya. Y la verdad es que cada etapa en la vida tiene su momento, sus cosas, su agrado. Y ahora, ya que estamos solos, hemos viajado, ahora fuimos a China, estuvimos 20 días, gozamos. Normalmente, y desde muy jóvenes, siempre, por lo menos una vez al año, nos íbamos a alguna parte, aquí en Chile, o extranjero, en fin, siempre salíamos solo los dos. Y ahora tenemos todo el tiempo para nosotros, así que ver películas, escuchar música, leer un buen libro, compartir, dialogar, ir a Santo Domingo, tenemos nuestra casa de veraneo, este fin de semana vamos a ir, en fin. Así que ha sido una vida, y no me gusta decirlo, pero es la realidad, ha sido una vida muy, muy extraordinaria la que hemos vivido juntos. Don Eduardo, yo le quiero agradecer que nos haya recibido en su casa para recorrer esta vida de político, de senador, de presidente, ahora de embajador, hasta con vino propio. Eso. Que nos haya contado parte también de su vida personal y de este sueño que tiene para Chile en el futuro. Así que muchísimas gracias por recibir a CNN Íntimo. Muchas gracias por la oportunidad.